En Coahuila, toda la semana, ¿fue la pasada o la antepasada? La pasada. No, la pasada, sí. La semana pasada, desde la Ciudad de México, el Partido Verde estuvo amagando, anunciando que declinaría el candidato Lenín Pérez, que declinaría en favor del candidato de Morena, de Armando Guadiana. A mediados de semana aquí entrevistamos a Lenín Pérez y nos dijo, de ninguna manera, yo no voy a declinar. No voy a declinar, uno, porque he trabajado y estamos trabajando. Dos, porque tengo un apoyo. Tres, porque no vamos a apoyar a un empresario de la industria del carbón, que además es promotor de las corridas de toros. No lo vamos a apoyar. Entró aquí Manuel Velasco, el dirigente nacional del Partido Verde, aunque en el papel la dirigencia esté, como siempre, el Partido Verde, siempre tienen un dirigente formal y sus dirigencias reales, el Niño Verde. Sí, Karen Castrejón, y en este caso Manuel Velasco. Manuel Velasco, ¿no? Y Manuel Velasco, que primero había dicho que sí, que iban a hacer una encuesta y que si el resultado de esa encuesta marcaba que había que declinar en favor de Morena, lo harían. Eso se lo dijo, pues creo que el lunes en la tarde, a Azucena Uresti. Con nosotros aquí a la mañana siguiente nos dijo que no, después de escuchar a Lenín Pérez diciendo que no iba a declinar, nos dijo que no, que ya abandonaban la idea de la declinación, que ya era muy tarde y que entendían que estaba muy difícil. En eso nos quedamos. Y el sábado sale Mario Delgado. Sale Manuel Velasco. ¿En Coahuila? ¿Dónde fue? ¿En Torreón? ¿En Acuña? ¿En dónde estaban? No sé en qué ciudad. Cuando estaban no sé en alguna, no sé si en Saltillo, en Torreón, estaban en una ciudad de Coahuila. ¿Y qué anunciaron? Que el partido declinaba. Vimos la foto, esto fue el sábado en la mañana, ¿no? El sábado en la mañana. Vimos las fotografías, las imágenes y decíamos, ah, caray, pues no que no iban a declinar. No que no. Sí declinan y ¿qué cara traerá Lenín Pérez en las fotografías? Y revisábamos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Ninguna. Y Lenín Pérez no salía en las fotografías. No, señor. ¿Por qué no entonces, estuvo? Entonces, cosa rarísima. Está en la duda el partido si va a declinar o no. Luego, de manera intempestiva, no quiero decir sorpresiva, anuncian que declina el partido. Pero no invitan al anuncio, no invitan o no quiso ir el candidato. Y poco más tarde, no mucho más, el candidato dice, pero ni loco renuncio, ni loco declino, yo voy a seguir siendo el candidato de esta alianza del Partido Verde con la Unidad Democrática de Coahuila. Y así quedaron las cosas el fin de semana. Porque además Lenín Pérez aparecerá en la boleta. Quienes voten para Lenín Pérez, pues será un voto para el Partido Verde. Pues será para él, para el Partido Verde. Para el Partido Verde. No va a ser para Morena. Lo que están pidiendo de última hora, y creo que muy mal, y de manera muy desaseada, porque anunciar una declinación de una candidatura, fue en Saltillo, anunciar la declinación de una candidatura sin el candidato, sí, señor, es lo más desaseado que pueda. Sí, correcto. Creo que fue un evento para la Ciudad de México, para las grillas de Mario Delgado, para las grillas de Manuel Velasco, que electoralmente pues yo no veo que le vaya a representar al señor Armando Guadiana, ¿no? Suponemos que el no contundente categórico que expresaste el sábado lo mantienes esta mañana. Lenín Pérez, candidato a gobernador en Coahuila por la coalición del Partido Unión Democrática y el Partido, pues ya no sé si también el Partido Verde. Buen día, Lenín. Buenos días, Ciro. Un saludo a todo tu auditorio. ¿Te mantienes en lo que expresaste el sábado? Desde luego. Bueno, pues esto tiene que ver con la dignidad y el respeto de miles de coahuilenses que están simpatizando con nuestra candidatura y que nosotros no somos moneda de cambio para que un grupo de actores de la política nacional en lo oscurito se pongan de acuerdo por intereses que tienen que ver más del 24 que lo que estamos viviendo en Coahuila, en la necesidad de lograr la alternancia democrática. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros lo rechazamos, no nada más lo rechazo yo, lo rechazan
las candidatas y candidatos a diputados que han caminado sus distritos, que han hecho todo un esfuerzo y que le mandamos un mensaje contundente y claro a la política central de este país, que nosotros no nos vamos a doblar, aquí nadie se va a rajar, nosotros vamos a terminar hasta el 4 de junio, porque en ningún momento para nosotros representaría en nuestra responsabilidad pública darle nuestro respaldo a Armando Guadiana, que representa pues para nosotros todo lo que denunciamos del pésimo gobierno del PRI. Guadiana tiene en su equipo de hoy, en la campaña, a funcionarios de primer nivel de Miguel Ángel Riquelme, es el PRI disfrazado de Morena, los mismos corruptos que han provocado la tragedia de nuestro estado, y bajo esa realidad para nosotros sería una incongruencia apoyar a Armando Guadiana, que está en caída libre y que Mario Delgado pretende darle respiración de boca a boca, ya no sabe cómo hacerle para resucitarlo y que no sea aplastado en esta próxima elección. Bueno, ¿te invitaron al anuncio en Saltillo el sábado? Cuando menos te corrieron la cortesía de invitarte. Ni siquiera un WhatsApp, Ciro, ni siquiera un mensaje mínimo, ni la más mínima cortesía política se tuvo para avisarnos. Nos enteramos ya muy por la noche, por los rumores que ya comentaba alguno de los actores locales del Verde, y todavía con la duda de que se atrevieran a hacer algo así, pero bueno, pues al final de cuentas ya lo vimos todos en el país. Pero nosotros no nos vamos a dejarlo de manera contundente, pero sí decirte, Ciro, en la boleta, esto es un tema meramente mediático, que no tiene ninguna implicación legal. En la boleta, el 4 de junio, yo soy candidato de UDC y del Verde. Quien milite por el Verde y el voto que emita por ahí va a ser válido para nosotros, no para Morena. Sí. Lo mismo en el Congreso. Entonces, no tiene ningún efecto, no varía absolutamente nada, porque solamente que nuestros candidatos o tu servidor declináramos o saliéramos de la contienda tendría algún efecto. Como eso no va a suceder, pues esto es nada más un intento de engaño y de confusión a la población. A ver si no te presionan en estas 72 horas que quedan de campaña. Podrán hacerlo, pero el problema que tienen ellos conmigo es que yo milito en UDC. Y entonces ellos, pues, en determinado momento podrán ejercer presión sobre la militancia de Morena, sobre algunos candidatos, podrán meternos muchas presiones, pero yo soy hijo de Evaristo Pérez Arriola, sido dirigente de la UNTA. Yo estoy formado en la lucha social, he enfrentado al sistema desde hace muchos años, aquí he sido perseguido político de los Moreira. Entonces, yo me voy a fajar, yo no me voy a rajar, yo voy a terminar esta contienda de manera digna y con respeto a los ciudadanos. Bueno, ¿hiciste un cálculo en estas horas de cuánta merma de votos podrían tener con este anuncio? Te puedo mandar dos encuestas que ya se hicieron. Sí. Tenemos un aumento en la intención del voto y solamente medio punto porcentual del 100% de los que piensan votar por tu servidor. Sí. Medio punto cambia su decisión. Entonces, no tuvo ningún efecto. Por el contrario, acá decimos en el norte, el que obra mal se le pudre el tamal. Sí. Y tuvimos una presencia mediática que no habíamos tenido en toda la campaña, que nos ha dado mucho respaldo y empatía con la gente por nuestra decisión de fajarnos ante esta situación. Escribe hoy en SDP Noticias un coahuilense, Federico Berrueto, escribe un texto sobre lo que ocurrió el fin de semana y pregunta en el texto, Federico Berrueto, ¿de qué sirve el apoyo al candidato de Morena? Y el mismo Federico Berrueto responde, absolutamente de nada para efectos de la elección en Coahuila. Guadiana no podrá sumar a su favor a quienes voten por el Partido Verde el domingo. Más aún, en la boleta seguirá apareciendo el nombre de Lenín Pérez. Debe decirse que el Partido Verde no tiene relevancia electoral, bam, 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 bam. Pero dice Federico Berrueto, electoralmente esto no va a servir de nada. No. Es una maniobra, es una acción, es una grilla para la Ciudad de México y así es, para el futuro, para así el futuro. Es. Además con una cosa rarísima, ¿no? Porque anuncian como precandidato de la coalición de Morena, de la coalición oficial para el 2024, Manuel Velasco. A estas alturas, cuando Manuel Velasco, no lo hemos visto en las encuestas, pero imaginamos que frente a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, no. Va a tener, ¿qué te gusta? ¿El 1%? ¿El 2%? Sí, bien, ¿el 3%? Sí, bien, entonces, ¿qué caso tiene meter a Manuel Velasco a estas alturas
a este juego de la sucesión en Morena. Muy raro, ¿no, Lenin? Sí, definitivamente están en el reparto del queso para el 24, en los acuerdos que puedan darles a ellos la posibilidad de mantenerse como partido nacional. Pero bueno, pues nosotros lo lamentamos mucho porque nosotros estamos como coahuilenses luchando por la alternancia democrática de nuestro estado, y evidentemente ellos no lo comprenden, no están comprometidos con esa causa, y nosotros vamos a seguir en nuestra lucha, Ciro. Bueno, vengan como vengan las presiones en estas 72 horas, tú no vas a dejar la candidatura. Me comprometo porque tengo una vida pública de muchos años de congruencia de la lucha, Ciro, y por mis hijos, que les tengo que transmitir valores que yo no voy a declinar, y mucho menos por un personaje como Armando Guadiana, que representa todo lo contrario de lo que nosotros luchamos. Y nos dices que ni siquiera por un mensaje de WhatsApp te invitaron a esta conferencia del sábado, en donde anunciaron que el Partido Verde se suma a la candidatura de Armando Guadiana. No te convocaron, no te invitaron, no exististe para ellos. Ni en el más mínimo detalle, ni siquiera a través de un emisario, para si no lo quisieran hacer de frente, nadie me avisó de lo que pretendían hacer, y como se dieron las cosas, fue así, sin previo aviso, y una traición que no se puede llamar de otra manera. Gracias, Lenin. No, al contrario, gracias a ti, Ciro, un abrazo. Gracias, Lenin Pérez, el candidato a gobernador Coahuila por la coalición del Partido Unión Democrática de Coahuila, y era del Verde. Pues ahora seguirá apareciendo en la boleta como del Partido Verde, pero candidato de la coalición, de la Unión Democrática, allá en Coahuila. ¡Qué cosas, eh! ¡Qué cosa! Bueno, pues creo que más bien dibuja varias cosas. Me parece la desesperación de Morena por intentar hacer pensar que puede declinar alguien por uno de sus candidatos, pues que notoriamente va abajo en las encuestas, y parece que va muy abajo en las encuestas, ¿no? Hay quien dice, así como dicen que va en el Estado de México arriba Morena, así va abajo en el Estado de Coahuila. Pues parece que sí, parece que sí. Y lo otro, pues bueno, podrá ser muy irrelevante el Partido Verde en el Estado de Coahuila, pero pues está buscando también 25 o un lugar en alguna de las 25 diputaciones. Creo que no le puede venir nada bien, por mejor intención que tenga el Partido Verde a nivel nacional en hacerlo, pues les mueve la estructura. Si de por sí van a tener 1 o 2%, pues a lo mejor tienen menos. A lo mejor tienen nada, ¿no? A eso se va a ver, se tiene que evaluar con números, ¿no? Como hoy dice el periódico Excelsior, por Coahuila Morena le lee la cartilla al PT, porque el PT, pues haga lo que haga, decidió ir solo y marcar una distancia severa con Morena, también en Coahuila, ¿no? Y nos vamos a ver en el 24, ya nos veremos en el 24. Ahora, ya también, ¿qué cartilla le leen? El señor Ricardo Mejía lleva, el candidato del PT, lleva 2 meses cuestionando con la misma dureza al candidato del PRI que Armando Guadiana. Sí. Y que si hoy anuncia que declina, si hoy lo hiciera, que declina en favor de Armando Guadiana, que todos sus seguidores van a votar ahora por Armando Guadiana. No, pues no. Y perdón, ¿no? Los compromisos, no compromisos, pero la palabra de los servidores públicos, un senador es un servidor público, pero pues nos dijo, ¿qué día, por favor? A ver si me pueden decir, ¿qué día hablamos con Manuel Velasco, con el senador Manuel Velasco? Miércoles, según yo es miércoles. ¿No? Ahora precisamos, tengo dudas si fue el martes o el miércoles. ¿El qué? El 20. El 20, a ver, hagamos cuentas. El viernes 19. Fue el viernes 19, ¿segura? Fue hace, bueno, el viernes 19. ¿Qué tanto habrán cambiado las cosas para que el viernes 19 nos dijera aquí que no, que ya se desistían de esta idea de buscar la coalición, que la veían muy cuesta arriba? ¿Qué tanto cambiaron las cosas para que 8 días después estén en Coahuila, sin haber invitado al candidato en una conferencia de prensa, anunciando que declinan en favor de Morena? ¿Qué es eso? Pues a lo mejor no le hablan ni a Coahuila, sino a lo mejor le están hablando a Palacio Nacional. Ya vio, jefe. Ya nosotros vio, sí, jefe. No va a dejar fuera de las listas, no nos vaya a quitar todo ya, lo que ya soy hasta da. Corcholata, ¿cómo ve, no, jefe? No, nosotros estamos con usted, jefe. Pues da la impresión y de que qué, es así, qué, ¿no? Triste operación política, ¿eh? Porque pues eso sí es lo mejor que pude. Ahora sí que si yo fuera el que pidiera cuentas del lado de Morena, que por supuesto que no soy, yo les diría a los dos,
a Mario Delgado y a Manuel Velasco, ¿eso es lo mejor que pudieron hacer? Sí, jefe. ¿Para eso da su habilidad y su talento político, para hacer eso que hicieron? Sí, jefe. ¿No le gusta, jefe? A lo mejor nos llevamos la gran sorpresa y esta declinación, nada más del partido, no del candidato, le da la vuelta a las elecciones y Guadiana gana por 25 puntos. No creo que eso vaya a pasar. Pero no será para decirles, ¿eso es lo mejor que pudieron hacer en Coahuila? Señor Delgado, señor Velasco. En fin. No sé, dos cosas observé, Ciro, en fotografías ayer, por ahí las señalaba el Universal, ayer en internet, creo que hoy ya no llegan a la primera plana. ¿Qué pasó con los candidatos a la presidencia de la República en función de los candidatos al gobierno, por ejemplo, de Coahuila? ¿Va el canciller a hablar hasta Coahuila, fin de semana? Solamente fotografía, ni una palabra. Nada, no habló. Vienen los candidatos al Estado de México, y ahí van todos, ¿eh? Ahí va Dan Augusto López, ahí va Gerardo Fernández Noroña, ahí va Ricardo Monreal, ahí va Claudio Sheinbaum, ahí va Marcelo Ebrard, y solamente de lejos a la candidata Delfina Gómez, de lejos. No lo suben al templete, pues se esfuerzan el tema. Me imagino que por las resoluciones de tanto del INE como del Tribunal Electoral, que fue del jueves, del viernes. Puede ser. Pero pues así como que hasta parece medio forzado. ¿Y ustedes a qué vinieron? ¿Quién los invitó? Ni los necesitamos. De acuerdo con el financiero, no. Traemos 14 puntos. En Coahuila ya ni nos ayudan, ni el Estado de México, ni nos necesitamos. Bueno. Más o menos. En fin, pues vamos a pausa y a juzgar por las encuestas, pues no habrá mayor sorpresa el domingo. A juzgar, vamos a tomar por la encuesta del financiero. Delfina Gómez va a ganar cómodamente en el Estado de México. Y el señor Jiménez, Manuel Jiménez. Uh-huh. Manuel, es Manuel, va, no es Manuel. Es Manuel, Ciro, pues, digamos que su nombre político es sí. Manuel Jiménez, así es respetado, pero es porque Manuel hay personas Jiménez. Que llaman Manolo, pocas, pero. Sí, Manuel, bueno. Pero él es Manuel Jiménez. Manuel Jiménez, pues ganará también por una ventaja muy parecida en Coahuila, a menos de que ocurra algo extraordinario. Pero eso extraordinario lo esperábamos en abril, no ocurrió, lo esperábamos en mayo, no ocurrió. Veremos si ocurre el primer domingo de junio. ¿Cuánto falta para el primer domingo de junio? Ya, Ciro, lo que resta de la semana. Es que ya van a ser las elecciones de Estado de México. ¿Y cuándo son? ¿Cuánto lo falta? Lo que resta de la semana. 6 días. Lo que resta Seis de la semana. Días. Tan. Y también podemos decir, aunque se enojen, aunque luego se tomen fotografías disparando con un arco, falta 1 año y 6 días para la elección presidencial. A lo mejor 7 días, 5 días, no sé en qué cae ese primer domingo de junio. 1 año y 1 semana para la elección presidencial del 2024. ¿Quién es el claro candidato? 2 de junio. El 2 de junio, menos, falta 1 año y 4 días para la elección presidencial del próximo año. ¿Quién es el candidato natural a la presidencia de la República por parte de la oposición? ¿Y qué es la oposición? La oposición es, van a ir juntos PRI y PAN después de lo que parece será un muy mal resultado en el Estado de México. ¿Se va a mantener esa alianza? Hay que hacer análisis, ellos tendrán que hacer su análisis, ¿no? ¿Qué va a hacer Movimiento Ciudadano con su 5%? El PRD con su 3%. Pues MC dirá, ¿viste lo que hice en una semana? ¿Viste lo que hice? Bueno, ¿y quién le va a decir a Movimiento Ciudadano, oye, eres oposición? ¿De qué sirvió tu gesto en el Estado de México? El haber aislado a un excelente candidato como Juan Cepeda para tener cero. ¿De qué sirvió? Yo, ahorita el escondido Juan Cepeda, ¿eh? Está escondido, ya está escondido. Pues ya sí, le da pena su dirigencia nacional. Es que también, ¿a qué sale Juan? Pues sí. El destacado político y hace 6 años extraordinario candidato Juan Cepeda. Bueno, vamos a pausa, volvemos.